Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí para nuestra lectura. Bueno, si estás aquí no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. Luego vamos a continuar con una tirada a modo general para tirar luego unas últimas cartas para la conclusión. Para todas las personas que queráis tener una consulta personalizada conmigo, ahí tenéis en pantalla mi número de WhatsApp para que os podáis poner en contacto conmigo. De todas formas, no te vayas, quédate, acompáñame, que tengo una sorpresa para ti. Bueno, pues comenzamos. El mensaje para ti en el día de hoy es del Arcángel San Miguel. Nuevos caminos comienzan, nuevas oportunidades para salir y compartir tus dones al mundo. Hoy sonríe conmigo. Antes lo tomaste muy en serio. Hoy comprendes que tu primera misión solo se trata de ser feliz. Bueno, pues este es el mensaje de hoy de los ángeles, del Arcángel San Miguel para ti. Y ahora comenzamos nuestra lectura. Bueno, pues nos está aquí saliendo el tema profesional, el tema laboral. Como que te va a llegar algo que hace mucho tiempo te tenía que haber llegado y no llegaba. Bueno, pues es como que algo que te pertenece por derecho de conciencia te llega, algo por justicia divina te llega. También llega una documentación o una sentencia de algún juicio que estás esperando, eso llega, pero vamos, radiante, que te va a aportar una felicidad inmensa, porque es algo que estabas esperando y te tenía pues bastante intranquilo, bastante preocupado este tema. Bueno, pues esto se resuelve favorablemente y es algo que llega ya mismo. Aquí nos están hablando las cartas de que tienes demasiada preocupación. Sale la preocupación como muy fuerte. Tienes demasiada preocupación por los temas de trabajo, por la situación laboral. Puede que en estos momentos no estés ahora ocupado, no tengas un trabajo o un trabajo que te aporte ingresos buenos o que te aporte bienestar, ¿no? Aquí desde luego nos sale que puede que se retrase un poco el tema de la llegada de nuevos trabajos, ¿eh? Puede que se retrase. Para algunos es el final de algún trabajo también que estáis haciendo, ¿eh? Es la finalización, es como que termina un contrato, termina algo, termina una colaboración que has estado haciendo. Algo termina. También aquí nos está hablando de un posible cierre de un negocio, puesto que en estos momentos hay como más gastos que ingresos, ¿eh? Esta carta nos está hablando de que hay una finalización de algo, ¿eh? Cada uno será de una forma diferente, ¿no? Pero a la misma vez, esta carta que nos avisa esto, que es desagradable, lógicamente, viene la carta acompañada de la carta de este arcano mayor del renacimiento. Como que no te tienes que preocupar que este mal que llega viene acompañado por una bendición. Siempre que nos ocurre una tragedia, que nos ocurre algo que nos parece que es algo malo, el tiempo dirá si eso fue para bien o para mal. Y el tiempo te va a decir que eso tenía que ocurrir para que llegase lo bueno, que llegase lo bueno que tenía que llegar. Es el dicho que siempre funciona, que es un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Eso que nos parecía tan malo era lo mejor que nos pudo pasar. Bueno, pues algunos
vais a superar una situación difícil, como os estoy diciendo aquí, una situación difícil y complicada, pero no te puedes imaginar lo que llega después de todo esto, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. Vas a tocar el cielo con las manos, ¿eh? Vas a sentirte bendecido por las cosas nuevas y mágicas que puedan estar aproximándose a tu vida. Deja que las cosas fluyan, que todo se acomoda, todo va a su sitio, todo va a su lugar. Las cosas siempre llegan cuando nos tienen que llegar, en el momento que tienen que llegar, ni antes ni después. Por lo tanto, deja que las cosas fluyan y verás cómo todo empieza a darse. Aquí, estas cartas que están saliendo ahora nos está hablando de dinero. Dinero, pero también nos hace una observación las cartas, que no te olvides de dar si quieres recibir. Hay un dicho también que dice: manos que no dais, que esperáis, ¿eh? Así que aquí la carta que nos está saliendo es la carta de dar también para recibir. Si esperamos siempre recibir sin dar, va a ser algo complicado. Pero en el momento que nos instalamos en el dar agradecimiento, dar amor, dar. No solamente es dar dinero, es dar unas monedas a alguien o prestar dinero a alguien. No. Es dar con generosidad. Lo que hagas, lo que des, dalo siempre con generosidad y sin esperar recibir nada a cambio, que es cuando te van a llegar las cosas, ¿eh? Bueno, aquí también nos está saliendo para las personas que hacéis algún tipo de transacción económica, de algunas operaciones económicas, como pueda ser inversiones. Bueno, te dicen que mucha precaución, que mucha precaución, que no te lances porque ya estés teniendo beneficios o se te esté dando bien últimamente, que no arriesgues, que no arriesgues. Que sigas en la medida de lo que puedas, sigas manteniendo la cordura, sigas manteniendo la razón, que no pierdas la cabeza porque estés teniendo una racha buena y estés ganando dinero. Con precaución porque, bueno, pues nos podríamos llevar a lo mejor algún disgusto. Pero vas a seguir teniendo tus entradas de dinero, va a haber beneficios, pero a veces se nos nubla la mente cuando vemos que estamos ganando dinero y vemos que podemos ganar el doble, el triple de lo que estamos ganando y ponemos en riesgo, aumentamos el capital y ponemos en riesgo esas operaciones sobre todo de bolsa, para las personas que hacéis inversiones. Para el mundo de la familia, el entorno del hogar, el entorno de la familia, vienen momentos económicos buenos, ¿eh? Aquí nos sale que lo que es la economía familiar va a mejorar bastante porque estamos en un momento crítico, Estamos en un momento complicado. Hay algunas deudas por ahí que parece que no se van a terminar de pagar nunca. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Algunos estáis como esperando que os llamen de algún sitio porque os han dicho que os van a llamar, habéis hecho entrevistas. Hay una competencia tremenda. Hay muchísima gente que también está optando al mismo puesto que tú. O sea, no es que sea una persona ni dos, es que son muchas personas las que están detrás de ese trabajo. Pero aquí al final a ti te sale el triunfo, que toda esa competencia irá un poco cayendo, ¿no? Irá cayendo y tú al final te harás con el triunfo, con ese trabajo que además estás esperando que llegue como agua de mayo, como se suele decir. Toma de decisiones, te va a presentar una situación
que tienes que tomar decisiones. Pueden ser decisiones económicas, pueden ser decisiones en cuanto a temas familiares, pueden ser decisiones sentimentales, profesionales, pero aquí es algo como muy serio la decisión que tienes que tomar. Y tienes muchas dudas, tienes muchas dudas. Vamos a ver si podemos aclarar un poco este tema, porque aquí digamos que te está causando preocupación el tener que tomar una decisión. Es como que más de un día, pues como que tenemos esa angustia, ese malestar, esos dolores de cabeza, ¿no? De que no sabemos si vamos a acertar o nos vamos a equivocar. Estamos en un mar de dudas. Vale. Pues ahora te voy a aclarar. Para muchos, la siguiente carta nos está dejando más en claridad que tienes que tomar decisiones en el terreno sentimental. Que te está agobiando el terreno sentimental. Luego retomaremos un poquito más de qué puede tratarse esta situación. Algunos estáis también queriendo o tomando la decisión de marcharos a trabajar fuera de vuestra ciudad o de vuestro país, o sea, fuera de vuestro entorno. Esto también es una toma de decisión que te está agobiando muchísimo. La toma de decisión de dejar atrás muchas cosas, de dejar atrás, bueno, pues un hogar, una familia, amistades, muchas cosas. Vamos a ver esta decisión como, bueno, pues esta decisión va a ser una decisión acertada los que decidáis dar el salto. Porque vas a dar saltos de alegría más adelante con esta decisión. Aquí están muy claras las cartas, que es los que vais a tomar esa decisión por buscar un futuro mejor, una economía mejor, buscar ingresos, buscar trabajo. Esto viene con éxito, y bastante éxito. Por lo tanto, va a ser una decisión acertada los que decidáis por esa opción. Aunque siempre, siempre el miedo a lo desconocido nos paraliza. Siempre lo desconocido nos aporta inseguridad, nos aporta miedo porque no podemos controlar. Es algo que está fuera de nuestro control. Y hay personas que son mucho más decididas y personas que son como más miedosas y tienen más miedo, ¿no? Y el temor pues nos puede llegar a paralizar bastante, ¿eh? Pero bastante. Bueno, vamos a seguir con el tema sentimental. Bueno, pues aquí vamos aclarando cosas. Vamos aclarando que tú estás viendo las cosas desde un punto de vista que no es tal cual tú lo estás viendo. Instálate en otro punto de vista diferente, porque las cosas no son como nosotros las vemos realmente. Esta toma de decisiones que antes no salió tan bien, que parecía que te estaba ahí amargando un poco, que te estaba, que no sabías qué hacer. Bueno, pues aquí ahora, en esta nueva tirada, nos habla como que aquí hay varias personas. No es que estés en competencia y tengas que decidir, pero sí que tienes que decidir entre alguien que retoma, que quiere retomar contigo la relación, alguien del pasado que quiere volver a iniciar la relación y alguien nuevo que aparece en tu vida. Esto podría tratarse de personas que estáis ahora mismo sin tener una relación. Entonces, lo que aquí nos están diciendo las cartas es que tú tienes pues un dilema, o bien porque has conocido a alguien que te está gustando esta persona
y puedes pensar que puedes ser feliz en una nueva relación, y con la persona que también no has sacado de tu vida, no has sacado todavía de tu corazón. Es una antigua relación que vuelve a retomar, quiere volver a retomar la relación. Esta persona, bueno, se alejó por los motivos que fuese, cada persona tendría sus motivos. Esta persona no ha dejado de quererte, no ha dejado de pensar en ti, de amarte, y esta persona hace acto de presencia, y hace acto de presencia pues con muchísima humildad, con esa parte, ¿no?, de arrepentimiento, y que en verdad quiere que la relación vuelva otra vez a, digamos, a empezar, ¿no? Lo que pasa que a ti también te está trayendo, si ya has conocido a la nueva persona, te está trayendo mucho la nueva persona, o te va a empezar a atraer más de lo debido. Esta persona es como muy diferente a tu anterior relación. Es una persona muy romántica, muy amorosa, y es una persona que te va como a mimar, que te va a cuidar, que además va a ser muy detallista. Esta persona es detallista. Detallista no quiero decir solamente que es una persona que te haga regalos, no. Es detallista, eso se da uno cuenta, esa persona, cuando está interesada en otra, los detalles, los gestos, las acciones, se da uno perfectamente cuenta. Entonces tú aquí tienes esta toma de decisiones, que tu futuro puede depender de esta toma de decisión. Entonces no sabes para dónde tirar, no sabes qué hacer. Y las cartas tampoco te están aclarando ahora mismo mucho por dónde tienes que tomar parte. Vamos a ver si podemos aclarar. Con la anterior relación tú tuviste una conexión como muy fuerte, muy mágica, y todavía quedan los restos de esa conexión que hubo. Porque fue una conexión maravillosa. Puede que muchos tengáis familia, hayáis tenido hijos con esa persona. Eso también tiene muchísimo peso, ¿eh? Tiene muchísimo peso el que algunos hayáis tenido hijos con esa persona que retoma, que vuelve. Entonces, eso es lo que más te va a hacer guiarte en la toma de decisión. Está claro, está claro. Pero tienes tus dudas de que esta persona haya cambiado y pueda repetir la misma actitud o el mismo comportamiento. Ese es un poco tu miedo, y aquí aparecen tus miedos. Como que tienes tus dudas, pero a la misma vez tiene mucha fuerza el que siga, o que haya continuidad en la familia, ¿no? Pero estás conociendo, o vas a conocer a esa persona que te va a llenar muchísimo y que te va a ilusionar, y que te estás ilusionando. Si ya la has conocido, esa persona te está ilusionando muchísimo. Pero esa decisión la tienes que tomar tú, porque tú tienes que tomar tus propias valoraciones. Bueno, continuamos. Para las personas que estáis en una relación sentimental. A ver, en esta relación sentimental me están hablando, parece que está todo muy revuelto últimamente, me está hablando de que puede que empiece a lucir el sol en la relación, puede que esta relación se torne un poco más, o más amorosa, o más romántica, porque ha habido, uf, muchas cosas en esta relación. Han pasado muchas cosas, o están pasando. A ti esta persona te ha desencantado, o sea, te ha
decepcionado sentimentalmente por algo que ha ocurrido, o por algo que te has enterado, o por algo que ha ocurrido. Entonces, tú tienes tu decepción, tú tienes tu decepción, está claro. Esta persona va a hacer todo lo posible, digamos, por la falta que ha cometido, repararla. Lo va a intentar reparar lo que ha fallado. Lo que pasa que yo digo una cosa, hay que tener siempre claro una cosa, las personas no cambian, ¿eh? Las personas pueden cambiar un mes, pueden cambiar 3 meses, las personas nunca cambian. O aceptamos a las personas tal y como son, y además es que tampoco tienen por qué cambiar para acomodarse a nuestros gustos, ¿no? Las personas o las aceptamos como son o salimos corriendo. Esto es así, pero las personas normalmente no cambian. Tienen una forma de ser, de actuar, de pensar y es lo que son, es su personalidad. Si no, no sería esa persona así, con esa personalidad. Entonces, o aceptamos a la persona como es o salimos corriendo. Bueno, aquí parece ser que va a haber como una reconciliación, va a haber, porque hay amor, ¿vale? Hay amor por parte de los dos y va a haber como reconciliación, como es que sale la unión en la familia, sale la unión y la felicidad en la familia, en el hogar, en la pareja. Digamos que las cartas que han salido ahora mismo es que triunfa el amor, que triunfa esa unión que tenéis, que lo que haya podido pasar pues va a quedar en el pasado y va a quedar en el olvido. Mejor que quede en el olvido porque si lo estamos recordando constantemente, ahí vamos mal. Ahí vamos mal. Si decides tirar para adelante con tu pareja, con tu relación, con tu persona especial, olvida lo que haya pasado y no lo vuelvas a mencionar ni a sacar nunca más. Déjalo ya donde esté, en el pasado. Y si lo ves viable, tirar para adelante y luchar por la relación, porque desde luego aquí te está saliendo que la relación continúa y que va a haber mucha armonía en la familia, mucha armonía en el hogar, felicidad y celebraciones. Por lo tanto, vamos para adelante. Bueno, pues esta es tu lectura para el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna cosa. Comentaros que lo que te dije al principio, que tenía una sorpresa para ti, es que tengo un regalo. Os voy a regalar totalmente gratis una lectura personalizada conmigo. Y para participar es muy sencillo. Solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues a lo mejor es el momento ahora de suscribirte. Bueno, pues estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura que estaré regalando todas las semanas. Esto es una aportación que estoy haciendo, que voy a hacer todas las semanas a la comunidad. Porque de alguna forma quiero mostrar mi agradecimiento con todos vosotros que me estáis apoyando en el canal. Es una forma también de contribuir. Bueno, pues muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.